Hola, ¿qué tal, compañeros? Y sean todos bienvenidos a Tiempo de Deportes aquí en Wihu Televisión Ayamonte. Desde el Ciudad de Ayamonte, que era testigo este fin de semana de la vuelta de la Primera División Andaluza después de 21 días motivado por el parón y del partido que más nos gusta, de nuestro derbi, del derbi Wihu, claro que sí, entre nuestros dos equipos, el Club Deportivo Canela y el Isla Cristina Fútbol Club. Ambos luchando por objetivos muy diferentes. El Canela por evitar el descenso, el Isla Cristina por certificar su presencia en el playoff de ascenso. ¿Quién consiguió el objetivo? Venga, vamos a verlo ya con el resumen. Con el resumen y las mejores jugadas de ese derbi Wihu, de ese derbi costero entre el Canela y el Isla. Ya va Raúl García, la pone buscando el remate de cabeza. Y gol, 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 gol del Canela. Parecía que esa pelota no iba a ningún lado, pero acabó en la red. Marca Fran Palma, marca el Canela. Sorprendente el remate, el cabezazo de la fuerza aérea más poderosa de la liga. Se le mueve por delante Ángel Marca, el pase no es bueno. Recupera Ale Martín, ahora se equivocó Ale Martín, aunque al final le salió bien el autopase. Parece que tenía que haberla dejado de cara, ¿no? Para Fran Palma, sigue Ale Martín, deja para Silva, Silva que puede golpear, el remate de Silva. El balón otra vez dentro del área para Silva, Silva que le pega. El disparo ahora ya con menos ángulo, se marchó fuera. Sube ahí Juanito, Javi Ordóñez, Ordóñez para Juanito, Juanito en la carrera. Continúa Juanito, el centro, buscando a Ángel Márquez, despeja Pablo Escobar, viene Canito, en palota, tal y como le vino esa pelota a Canito. Allá va Canito, no, la pasa por encima Alberto Ramón, el balón al interior, viene para Canito, Canito que le vuelve a pegar, esta vez buscó colocarla. La pelota viene para que la cabece también Adri, error ahora de Ale Martín, recupera para la Cristina Canito. Canito entrega para Ángel Márquez. Ángel Márquez puede hacer ahí la diagonal. Sigue Ángel Márquez, va a poner el balón al interior del área. Pelota para Canito, le pega Canito. ¿Para dónde, Pedro? Sigue el peligro Javi Ordóñez. Adri, ahora tapó bien la defensa del Canela y el árbitro marca falta en ataque. Canito la pone, el balón la sacó la defensa. Viene el rechace para Sergio González, que va a engatillar. El remate de Sergio González. Pues se marchó no muy lejos del palo y encima iba agotando, con lo cual era muy difícil para el portero. Que también es verdad que de las últimas... Sí, no, de las últimas cinco salidas, por ejemplo, ha perdido tres. Juega el Isla Cristina, el balón para Ángel Márquez, le pega Ángel Márquez, el balón queda muerto. ¡La ha tenido Javi Ordóñez! ¡Qué buena respuesta de Pedro! Insiste el Isla, ahora hubo falta de Raúl García. Ahora el balón para Alberto Ramón. Ramón la pierde, aparece Pablo Escobar, roba Pablo Escobar, entrega para Ale Martín, otra vez con Pablo Escobar. Ojo que ha roto ahí la línea el Canela, sigue Pablo Escobar, continúa Pablo Escobar, va el balón al centro, la controla Fran Palma, el remate de Fran Palma. ¡Madre mía, si lo mete me voy! Allá va Raúl García, la mete otra vez en el área, llega Fran Palma, la toca de cabeza, el balón para Rubén Alonso, la sacó Javier Ordóñez, viene a la frontal, la tiene Fran Palma, se da la vuelta, continúa Fran Palma, remata Fran Palma. Blandito, lo que le dio tiempo a Chus para acostarse y retener esa pelota. Alberto Ramón, buen disparo, Canito, buen disparo. Son las dos opciones que tiene Isla Cristina. Va Canito, golpea, el balón rozando la escuadra, que bien le ha pegado Canito. Brazos en jarra para Dani Santana. Canito Jordan. La sacó Pedro. Y ahora juega ya para Dani Santana. Dani Santana golpea el largo. Buscando a Loren. Loren que la gana. Ojo esa pelota. El balón para Jordan. Jordan dentro del área. El remate de Jordan. Metió la manopla. Super Pedro. Como es habitual, después de nuestro resumen ofrecemos las valoraciones de los entrenadores. En este caso comenzamos con el técnico visitante, comenzamos con el análisis del encuentro desde el lado del banquillo del Isla Cristina. La otra cara del derbi Wihu es el banquillo del Isla Cristina, el banquillo que lidera Pepe Vázquez. Que bueno, hoy no habéis podido sacar nada del Ciudad de Ayamonte en un partido donde yo creo que tácticamente el Canela ha hecho el partido que quería y a vosotros os ha costado más hacer vuestro juego. Sí, al final sabíamos que iba a ser un campo complicado, donde su fútbol directo con jugadores que domina a la perfección esa forma de jugar no iba a causar problemas. Se han puesto delante en acción a balón parado, en una acción a balón parado y,
y bueno, ya nos ha costado ahí entrar. Aún así, en la primera parte, en los últimos 15 o 20 minutos, hemos tenido varias ocasiones que podíamos haber empatado el partido y ya afrontarlo de otra manera. Y bueno, era un partido complicado y no hemos terminado de cuajar las formas que nosotros normalmente tenemos cuando jugamos con más parsimonia, cuando encontramos mejor los espacios en campo, pues sabíamos que íbamos a tener pocos espacios. Y bueno, ellos han hecho su partido, ha sido un equipo que sabemos que no da un balón por perdido y bueno, al final se han llevado los 3 puntos. Un entrenador difícil que siempre reconocerlo porque habláis del colectivo, pero está muy claro que hay un Isla Cristina con Luismi y otro sin Luismi. Bueno, no es Luismi, si te das cuenta de la convocatoria, hoy tenemos 6 juveniles. Payán ha jugado lesionado, Sergio ha jugado lesionado, o sea que incluso jugadores que han participado en el encuentro estaban lesionados, no teníamos jugadores para eso. No hemos inventado lo que podíamos y bueno, pues al final tienes que sacar a Javier Ordóñez de su sitio, tienes que sacar a Adrián de su sitio y bueno, al final un poco un completo de todo. Sí, es verdad que Luismi al final es un futbolista que es diferencial. El playoff en teoría no debe peligrar, lo que sí peligra ahora ya es la segunda plaza, va a ser un mano a mano y lo vaya a jugar el próximo fin de semana contra Moguer. Sí, al final el partido próximo es con el Moguer. Creo que el equipo que puede luchar por esa opción de segundo puesto junto a nosotros. Y bueno, pues al final pues un partido importantísimo donde creo que la última jornada no va a ser importante, si esta próxima, que es la penúltima. Y creo que ahí es donde se va a decidir más o menos la clasificación de los equipos playoff. Turno ahora para el banquillo del Canela, turno ahora para el banco local, turno ahora para conocer las impresiones del equipo que en este derbi ejercía de anfitrión. Así se vio el partido desde el lado azulón. Bueno, con Javi Jiménez, el entrenador del Club Deportivo Canela, que hoy ha conseguido una victoria de valor oro, porque os venía enfrente un coloso, es verdad que tenía alguna otra baja importante, pero nunca es fácil ganar a la Cristina. Y estos 3 puntos os mantienen una posición muy, muy buena para encarar las últimas 2 jornadas y conseguir ese objetivo de la salvación. Sí, lo veníamos diciendo, ¿no? Después del partido de Calaña, el equipo es otro. El equipo sabe lo que juega, en cada momento sabe sufrir cuando nos atacan, porque por ejemplo hoy el Isla Cristina nos ha atacado. Es normal que es un equipo bien trabajado y prueba de ello es la clasificación, ¿no? Que va segundo. Pero no nos hemos descompuesto en ningún momento, el equipo ha trabajado defensivamente súper bien y encima a las contras hemos hecho mucho peligro, ¿no? Que yo creo que el marcador se nos ha quedado un poco corto. Pero bueno, muy, muy contento, la verdad, por la victoria, los 3 puntos y el gran trabajo y sacrificio que han hecho todos los chavales. Es una de estas victorias que os gusta a los entrenadores, más que nada, porque a lo mejor un día ganas 4-3, pero dices, este no era el plan de partido. Hoy sí os ha salido el plan de partido, hoy sí ha salido la estrategia que ha diseñado el banquillo. Sí, sabíamos cuáles eran las armas de Isla Cristina, ¿no? Isla Cristina es un equipo que siempre suele apostar por el juego combinativo, ¿no? Sabíamos que la baja de Luismi era fundamental en el eje, ¿no? Para la salida de balón. Hoy Sergio, después del ritmo, ¿no? Que no tiene mucho ritmo de partidos por las lesiones y demás que le van sufriendo, pues sabíamos que iba a errar, que íbamos a tener posibilidad de robar algún balón y así ha sido, ¿no? Hemos defendido bien en la primera parte. La presión alta, ya la segunda parte sí que nos hemos replegado un poco esperando al otro equipo en nuestro campo y hemos robado balones y salido a la contra, que era el plan, intentar hacer algún gol más, pero sobre todo que la portería se quedara como empezó, ¿no? Termina la jornada y vais a dejar, pase lo que pase, a 2 equipos por detrás, a la Olímpica y al Calañas, al que adelantáis. Importantísimo depender de vosotros mismos, porque ya no solo se habla de evitar el tercer puesto de descenso, sino a lo mejor el cuarto, no vaya a ser que La Palma pudiera caer, que esperemos que no, desde la división de honor. Dependéis de vosotros mismos en las 2 últimas jornadas. Sí, tenemos que evitar el descenso en cascada, no solo por el quedar el cuarto por la cola, ¿no? Sino que intentamos siempre aspirar un poco más. Queda 6 puntos y vamos a ir a por ellos, a intentar. Yo me marco un objetivo, ¿no? El Almonte está ahí. Quiero quedar por encima del Monte, que es el acceso que da la Copa Provincial, y como entrenador yo no voy a intentar desfallecer en eso.
además de este Canelas La Cristina, estábamos pendientes de otros resultados. Por abajo, por ejemplo, la Olímpica, que podía afectar al Canela. Por arriba, el Rociana, porque tú dirás, La Cristina no quería renunciar a ser líder. Así que venga, vamos a ver los marcadores de esta jornada y cómo va la clasificación. Pues compañeros, desde el Ciudad de Ayamonte, esto ha sido todo hoy en programa simultáneo para Wiju Televisión Ayamonte y Wiju Televisión y La Cristina, que se me olvidaba antes en la entradilla inicial, porque teníamos el corazón dividido. Hoy estábamos, pues eso, que ganase el mejor, porque queremos lo mejor para nuestros equipos, para el Canela y para La Cristina en este caso. A partir de ahora es mucho más fácil, quedan solo 3 jornadas y ahora lo tenemos muy claro. Apostamos las 3 por los triunfos de La Cristina, por los triunfos del Canela, así que no se me vayan, no me cambien el canal, que aquí se lo vamos a seguir contando.